Tu boca arrastra mi boca, los besos ruedan sin parar. Todo se convierte en color de rosa. Hay deseo de amar sin querer preguntar si esta historia tiene final. De pronto todo pierde su rumbo, los gestos mueren. ¿Dónde está mi hija? Ay, Barbarita, Barbarita. Es que tú no aprendes, ¿eh? ¿Qué haces tú con ese tipo? ¿Por qué no te vas de ese carro, Monteverde, y aclaramos esta situación de una buena vez? Por favor, yo lo único que quiero es ver a mi hija. Te lo ruego, Liceo. Llévame a ver a mi hija. Nuestra hija, Bárbara. Nuestra hija. Veo que eres puntual. Así me gusta. Yo me retrasé porque hubo un accidente en la autopista. Pero nada grave. De todas maneras, no me tardé tanto, ¿no? ¿Y mi hija? Quiero verla. No puedo esperar un minuto más, por favor. Llévame a verla ya. Mi nieta está viva. Quiero que la consiga. ¿Solamente tiene esta partida de función falsa? No. Mi esposa, cuando nació la niña, la entregó al orfanatorio de los hijos de Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Y quién la recibió? La hermana Carmen María. Ella todavía está ahí, está encargada del orfanatorio. Hablé con ella y supe que adoptaron a la niña. Pero no pude averiguar nada más. Por lo menos tengo por dónde empezar. Y es por ese orfanatorio. Le prometo, señor ministro, que su nieta aparecerá, cueste lo que me cueste. ¿Hasta cuándo piensas molestar a Bárbara, Monteverde? ¿Qué es lo que tú quieres? Dinos de una vez dónde tienes a la niña. Por favor, Jesús Alberto, no te pongas así. Eliseo, por Dios, llévanos a verla.
Bárbara, por favor, no le sigas suplicando a este imbécil. Aquí el único imbécil eres tú. Eliseo, por favor, óyeme. Tú me dijiste que hoy iba a conocer a mi hija. Bueno, dime, ¿dónde está? Tú me lo prometiste, Eliseo. Llévanos a verla, por favor. Eso te dije. Pero a ti sola. Así que lo siento. Acabas de perder la gran oportunidad de tu vida, Bárbara. Y todo por estar siempre tan mal acompañada. Arranca. ¡Eliseo! Ya sabes que él la tiene y vamos a conseguir a tu hija. La vamos a conseguir y ya sabemos quién la tiene. Yo no puedo más. Yo no puedo más. Yo quiero a mi hija. Yo quiero a mi hija. Yo quiero a mi hija. Yo te juro que la vamos a conseguir, mi amor. La vamos a conseguir como sea. La vamos a conseguir, mi amor. La vamos a conseguir, Bárbara. ¿Qué fue, portugués? ¿Por qué usted maltrata así a mi hermana? Sácame de aquí, Kelito. Yo no le he tocado siquiera, ni le he gozado, ¿viste? Simplemente digo lo que es. La señora aquí estuvo trabajando en la caja y faltó dinero. ¡Mentira! Yo no robé nada. ¿A tú por qué no cuadran los números? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se fumó dinero, ¿no? O la máquina se echó a perder. Mira, papá, no sigas tratando así a Magdalena. Mira, ella es incapaz de hacer algo que... ¡Mere, vos se calla! Mire, portugués, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solucionar este problema de una vez por todas. ¿Cuánto dinero le falta? Dígame. 1.500 bolívares. Mira, papá, deja la cosa así. Debe haber alguna equivocación. ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo, Beliño. Mira, después que Magdalena se fue, yo agarré la plata y no le dije nada a ella, ¿ves? Pobrecita, la metí en este tronco de lío y ella no tiene la culpa, fui yo. Carlos Augusto. Carlucho, ¿de verdad? No, un momentito, no. Mejor vamos a llamar a la policía. No, papá, te dije que no, aquí no hubo robo, que fui yo, chico. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada y Magdalena sigue en su trabajo. No, que va. Tú estás bien equivocado. Magdalena no permanece aquí ni un minuto más. Vámonos, Magda. Entonces, Iván, ¿qué dices tú? ¿Ah? César. ¿Tú crees que de verdad me convenga hacer ese negocito con el jefecito Eliseo? No, pana, ningún jefecito Eliseo, loco. Tú lo que tienes que hacer es devolver el billete que le robaste al portugués, pana. Mira, Pedro, yo no sé en qué cabeza cabe hacerle eso que le hiciste a Magdalena, loco. No, pana, ¿qué pasa? Vale, mira, yo lo único que hice fue tomar un pequeño adelanto, pana, un pequeño adelanto del sueldito de mi mujer, de mi Magdalenita. No, juegue, tremendo adelanto, pana. ¿Qué creo, viste? Mira, Pedro, es que tú un día de esto vas a venir matando a esa chama a un disgusto, pana, de un problema. Bueno, ¿qué pasa, pana? Robert, ¿no? Te vas a poner con esa a esta altura conmigo, mi pana. Mira, esa niñita es una cifrinita. Ha estado acostumbrada toda su vida a vivir en la mansión Santana. ¿Eh? Alejada de todo lo que es la realidad, pana. Aislada de lo que es este mundo. Mira, yo a esa niña lo único que le estoy haciendo es un favor, pana. Un favor. Mira, yo le estoy dando a ella lecciones de lo que es la realidad, mi pana. Lecciones universitarias. Puras y concentradas de lo que es la realidad. Mira, pana. Es que ves que tú sí eres desgraciado, chico. Pero Pedro, es que hasta sucio eres, loco. No, sucio no. Yo me baño todos los días, mi pana. Cuando hay agua caliente, ¿no? Mira, ¿sabes una cosa? A mí me huele que ese negocito del jefe me hiede, o sea,
a que eso es marramucia, mano. Ahí hay mucho, pero mucho billete involucrado, jefe. Claro, pan, ¿y qué es eso para ti, loco? Si tú vives una sola marramucia, pana, tu vida es una sola marramucia. Párame eso ahí, pana, párame eso ahí, ok. No me calo más tu descarga, mi pana. Mira, yo soy un tipo que está cuidando su imagen, pana. Yo me estoy proyectando hacia el futuro, pana. Yo voy derechito así, ra, a la Casa Santa Ana. Entonces yo ando, mira, así con los pies de plomo, ¿eh? Con despacito, con cuidadito. Mira, todo. Hombre, escucha consejos para que llegues a viejo, pana. El dinero, que llega fácil, se va fácil, pana. Métete eso en la cabeza. Además, los Santana no te quieren, pana. Nunca te van a aceptar. Si no, fíjate, ¿cuánto tiempo ya has metido en este hueco, pana? En este cuchitril, ¿eh? Okay. ¿Y el ministro? Nada, no se retrata, pana. Nada que ver, ni pendiente, ni contigo, ni con Magdalena. Perfecto. Mira, pana. Consejo, ese dinero de los Santana, métetelo en la cabeza. Nunca va a ser tuyo, pana. Nunca va a ser tuyo. Bueno, está bien. Como tú quieras. Te doy la razón. Admito que sí. Sí, mi pana, me ha costado entrar a la Casa Santana. Pero no importa. A mí no me importa. Si el ministrico ese se va a tirar una dureza conmigo. Sencillo. Mira. Le aplico otra estrategia. Claro. Y tú, mientras tanto, te vacilas el billete de los negocios con el Eliseo Monteverde. Muñeco, te vacilas tremenda vida. Y la gafa a la Magdalena ahí fregando piso en el Abasto Carlucho. Mira, Pedrito, no es por nada, pana, pero hay que ver que tú eres bien mala gente, loco, ¿viste? Mira, Magda. Mira lo que tiene tu correctísimo esposo en la mano. ¿Y ese dinero, Pedro? Tú fuiste el que robaste al portugués, ¿verdad? Tú fuiste, ladrón. Mira, Beliño. ¿Por qué tú no me quieres creer? Yo te dije que ya no tiene nada que ver. Que fui yo el que la agarró, güey. No, que va, es un mentira. Você nunca se apañaría el dinero. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesita, no le hace falta, porque yo se lo doy todo, ¿sabe? Mira, Beliño, es que mira, tú no estabas y Magdalena tampoco. Entonces, bueno, yo necesitaba el dinero de urgencia y bueno, por eso lo tomé. Lo que pasa es que estás defendiendo a esa japariña, a esa sinvergüenza ladrona. Ella no es ninguna ladrona. No, ¿y tú qué es, eh? Bueno, ella es una muchacha bien seria, papá. Bien seria, como hay pocas. Es casada con un sinvergüenza como el Pedro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Apréndete eso, ¿oíste? Apréndete eso, Carlucho. No, un momentico, pana, usted está equivocado. Yo no le he robado ningún dinero a ningún porto, mi pana. Este dinero me lo he ganado yo, no, miren, una de chamba, buen, con el sudor de mi frente, ¿ok? Él no fue. Claro que fue este tipo. Mira, es que estoy seguro que fue él. Él fue el que le robó los reales al portugués, al señor Álvarez. Así que mira, ahora mismo vas a devolver esa plata si no quieres que te metas preso. Eso es mentira. Pedro no robó nada. Él no hizo nada, Carlucho. Este ratero va preso si no devuelve esa plata. Mira, un momentico, lo de ratero está de más y yo no devuelvo nada que es mío, ¿ok? Eso es de él, padre. ¿Verdad que es tuyo, Pedro? Sí, mi amorcito, esto es todo mío. ¿Viste? Dígalo ahí, pinche, dígalo ahí, mira. Esto es mío, defienda a su pana, no me dejes mal. Mira, chamo, yo tengo por política, no me teme, un rollo que no son míos. Así que yo mejor me lavo la mano como con su pilato, pana. ¿De dónde sacaste ese dinero, ah? Dile a Raisa que vaya a trabajar mañana. Dile que yo tuve un problema y bueno, y no puedo volver nunca a ese abasto. Tranquila, chava, mira, tranquila que tú no tienes que deberle nada a nadie, ¿ok? Tú ese abasto puedes ir como tú quieras, ¿ok? Chao, amor. Chao. Chao, Pedrito. Mira, mi pana, este dinero yo lo saqué, bueno, de un adelanto, pana, un adelanto que me dieron de mi sueldo, ¿ok? Un adelanto. Pero, no seas bruto, que un nuevo no se le da adelanto. Ladrón. Ya basta, Kelito, ya. Pedro es mi marido, no lo insultes más. No lo insultes más.
Ahora lo que quiero es que te quedes tranquila, ¿sí? Vamos a sentar y nos tomamos un juguito. ¿Quieres? Siéntate aquí. Era hoy. Hoy a las 11 de la mañana. Pues yo iba a conocer a mi hija. Bárbara, yo pienso que todo eso era mentira. Si hubiera sido verdad, Eliseo te hubiera llevado, ¿no? Es que él me lo aseguró. Él me dijo. Pues yo insisto en que todo esto es una mentira. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que Eliseo está utilizando esto como excusa. Para mí todo esto es una farsa. Sí, otra de sus mentiras. Lo que pasó fue que Eliseo se enteró que tu hija estaba viva y ahora entonces él quiere venir a decir que la tiene para manipularte simplemente. Y él la tiene. Él la tiene, estoy segura. ¿Sabes por qué? Porque él me lo dijo antes de que yo me enterara. Me dijo que mi hija estaba viva. Lo que pasa es que yo no le creí. Entonces él lo sabía. Y estoy dispuesta a todo. Voy a hablar con Eliseo y voy a hacer lo que él me diga. Por mi hija estoy dispuesta a todo. Bárbara, tú no entiendes. Lo que él quiere es manipularte. Lo que él quiere es obligarte a regresar a su lado. Y yo acepto que tú hagas todo lo que esté a tu alcance para dar con tu hija. Pero lo que sí no voy a permitir es que te veas con Eliseo a solas. Eso sí que no. Cualquier entrevista que tengas con él va a ser a mi lado. Así mismo como lo oyes, a mi lado. Y te prohíbo terminantemente, Bárbara, escúchalo bien, te prohíbo que veas a Eliseo a solas. ¿Entiendes? Si él te vuelve a llamar, si te dice que te quiere ver, entonces tú le dices que si no es conmigo, no lo vas a ver. ¿Ok? Ese mecaniquito cree que las cosas son así, está bien equivocado. ¿Por qué Bárbara tenía que llevarlo? Estar con ese imbécil. A mí me parece que, como se dice por ahí, no hay enemigo pequeño. Si no, fíjese en el Mundial de Fútbol. Colombia, Costa Rica, para no nombrarle a Camerún. Yo creo que el mecánico le está ganando el partido. Para no decirle que clasificó y que está ganando el Mundial. Mira, ¿de qué lado estás tú? ¿Quién es el que te paga a ti 15 y último? Usted, nos faltaba más, usted. Pero uno no puede dejar de ser objetivo. Pero yo en este juego tengo posición de ventaja, ¿eh? Y es la hija de Bárbara. Y si no hace lo que le digo, pues sencillamente no hay niño. No, no lo acepto, Bárbara. Simplemente no lo puedo aceptar. Así soy yo. Estamos hablando de mi hija. Y de la hija de Eliseo Monteverde también, Bárbara. Gracias. A mí no me interesa Eliseo. Yo quiero a mi hija. Tengo derecho, ¿no? Tú, en vez de crearme un problema más, lo que deberías hacer es ayudarme. ¿Ayudarte? Entonces, para ti ayudarte es que yo deje que el desgraciado de Eliseo Monteverde haga contigo lo que le dé la gana. Eso es ayudarte. Ver cómo te manipula. ¿Tú no te has puesto a pensar que a lo mejor todo esto es mentira? A lo mejor él no tiene a ninguna niña. Él parece ser el único que sabe algo de ella. Y necesito creerle. Quiero creerle. 7 años. 7 años, Jesús Alberto. Y de repente me dicen que mi hija está viva. Y necesito creerle. O bueno, por lo menos para salir de dudas. Y la única forma es seguir las reglas que imponga Eliseo. Ahora más que nunca necesito contar con tu apoyo. Ayúdame, Jesús Alberto. Te lo pido. Ayúdame a recuperarla. Yo quiero a mi hija. La quiero conmigo. Ayúdame, por favor. Ay, qué rico huele este café. Vale la pena irse al Mercado Popular, Chiquinquirá. Mira la compra que hicimos, Chiqui. Mira, mamá, la verdad es que vale la pena. Miren, tú sabes una cosa. Tú sabes lo que es bien bueno también. Una cooperativa, chica.
¿Tú te imaginas que nos pongamos así de acuerdo todo lo de la parroquia y compramos así en cantidades industriales? A precio de mayor. Muchacha, un rato largo más barato, pues. ¿Verdad que sí? Mira, mi buena es tu idea. Ya llegó la gente. Sí, señor. Te bendiga, mi amor. ¿Cómo le fue en la escuela? Hola, mi gordo bello, ¿cómo está mi gordo bello? Mira, mi amor, mira, pensando en lo más bello que tengo yo, mi chiqui. Me la ampare y me la favorezca. ¿Y Bárbara no ha venido? No, mi amor. Y que no venga. Pero hay amistades que no nos convienen, Dianita. No se te olvide, mi amor. Pero Bárbara es muy buena. Ni siquiera ha llamado. No. Ay, mira. Tú, chiqui, mira qué buenas están estas zanahorias. Mírame eso, es una hermosura. Esto es una belleza, mira. Ya sabes para quién, ¿no? Sí. Mira, mi gordo tronco de ensalada que te voy a preparar. Pues, mira. Yo lo que quiero es una chiqui a la plancha, ¿vale? Que ensalada. Mira. No, chico. Bueno, vamos a acompañar al cuarto, vamos a conversar una cosita. Anda. Una cosita privada, anda, pues. Tú tienes cada cosa, chico. Venga para acá. Mira, que calladita y con su carita para abajo. ¿Qué es lo que le pasa? Es que tengo que arreglar ciertos problemas con Bárbara. Eso es mi merienda, mi bolsillo. Esta está pasada de moda. Esta tiene un hueco aquí. Y esta no me gusta. Ay, creo que le voy a decir a mi papá que me compre otra lonchera. Estúpido. ¿Dónde está Hilda? ¿Hilda? Ella está preparándome el almuerzo. ¿Por qué? Para que te vayas con ella. Para que desaparezcas con ella. Porque no tengo ganas de ver cachetones malcriadas. Ay, aquí también me van a atormentar. Voy a hacer dieta. Quiero que me corten los cachetes. ¡Hilda! ¡Hilda! Tan gritona. Sacó del carro para montar ese idiota. La estúpida de Bárbara Santana. Quiere ver a su hijita. A su hijita. Pobre Bárbara. Pobrecita. Por favor, con la señorita Bárbara Santana. Mire, ella no se encuentra en este momento. Si le quiere dejar algún mensaje. Sí. Dígale que la llamó el padre de su hija. Que se comunique lo más pronto posible con él. A ella le interesa. Es más, ella es la primera interesada. Sí, sí, está bien. Yo se lo diré. Hasta luego. ¿Para quién era? Para la señorita Bárbara. ¿Y quién era? Dijo que... ¿Por qué esa cara? Dijo que era de parte del padre de la hija de la señorita Bárbara. Que se comunicara lo más pronto posible con él. Que ella era la primera interesada. Para nada bueno la debe estar buscando Eliseo Monteverde. Para nada bueno la debe estar buscando ese desgraciado. Voy a tener que hablar con Bárbara. Rosa, cada vez que sepas que ese hombre llama a esta casa, me lo informas. Sí, sí, está bien, señorita Soledad. Permiso. Si todavía existiera el taller, sabría dónde buscarla. Yo creo que hice mal en liquidar ese taller. Segurito que todavía está con ese imbécil de Permisito Tobar. Tomo las cosas con calma. Mi plan no puede fallar. Bárbara se podrá portar como una loquita. Lanzarse de paracaídas y de Ícaro. Pero ese amor de madre, el que todo el mundo habla, en Bárbara se cumple. Se cumple. Ella terminará volviendo a mis brazos.
y bajita. Bien bajita. Ya no habrán paracaídas, ni ícaros, ni nada. Tranquilita. Cuidando a nuestra hija y a la familia que más adelante vendrá. Mucho gusto, señor Lepera. Siéntese, por favor. Gracias, hermano. Me dijo la hermana Luisa que estaba usted interesado en adoptar a uno de nuestros niños. Así es, hermana. Mi esposa y yo no hemos tenido la dicha de tener uno propio, ni la tendremos. Entiendo. ¿Por qué no vino su esposa? Ella estaba un poco indispuesta, por eso no pudo venir. Yo quise adelantar las gestiones y hablar con usted. ¿Cuáles son los requisitos para adoptar a un niño? Los mismos que para adoptar a una niña. ¿O es que tiene usted prejuicios de sexo, señor Lepera? No, no, no. Por supuesto que no, hermana. Un niño o una niña es igual para dos padres desesperados por serlo. Esa es la correcta actitud inicial. Como primer requisito, exigimos que los padres adoptantes estén debidamente casados, preferiblemente por nuestra Santa Madre Iglesia. Aunque esto último no sea estrictamente indispensable. Quiero decir, el matrimonio eclesiástico. En segundo lugar, que los adoptantes pues estén estables, dispongan de medios suficientes para garantizar la seguridad y manutención del menor. Y por eso contraté a Iván Hernández, un detective privado. En estos momentos debe estar en el orfanatorio haciendo averiguaciones. Él dará con el paradero de mi nieta. Es un hombre muy hábil. Y honesto, espero. He oído decir que algunos de esos detectives usan métodos que rayan con la ilegalidad. A mí me interesan solamente los resultados, Soledad. Encontrar a la hija de Bárbara. Por cierto, Ezequiel, te lo voy a decir porque creo que tú tienes que saberlo. ¿Qué pasa? Eliseo Monteverde llamó a Bárbara hace unos momentos. Atendió Rosa. ¡Maldito! Voy a mandar a cambiar los números. Aunque no estoy muy seguro si eso sirva para algo. ¿Qué quería esta vez? Hablar con ella. Aunque lo extraño, fue su manera de identificarse. Como el padre de la hija de Bárbara. Tamaño cinismo el de ese desgraciado. ¡Por Dios! ¿Qué otro problema vas a enviarme? Me voy a volver loco. Primero el descubrimiento del fraude hecho por Nena. La desaparición de mi nieta. Luego el desquiciado matrimonio de Magdalena con ese desgraciado. Y ahora aquelito que se fue de la casa. ¿Puedes decirme qué está pasando, Soledad? Tus hijos sufren del mismo mal, Ezequiel. Falta de amor de madre. Pero también la falta de tu amor como padre. De tu guía, de tu ejemplo. Porque si mi hermana Nena es un inconsciente y una mujer vacía y superficial, tú has contribuido a ese vacío. Con tu abandono. Con tu desamor. Me disculpas el pañuelo, pero es que nosotros los pobres no usamos la seda. No, 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 mira, espérate un momentico. Aquí está mi pañuelo. Tú no tienes por qué sacarle las lágrimas a mi hermana con un pedazo de estopa. No, 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 no. Kate, no permito que ninguno de ustedes. No quiero nada, ¿entiendes? Nada de tu familia. No quiero que después salgas por ahí corriendo a decir que Pedro Tobar quiere que la familia Santana lo mantenga y tal, ¿no? Y con permiso, me tengo que ir. ¿Te vas a ir, Pedro? Bueno, ¿y qué quieres tú que yo haga? Que yo me quede aquí contigo vacilando, ¿ah? Me boten a mí también de mi chamba y de mi trabajo. Me cae el llante. Claro, para ti es muy fácil, ¿ah? Yo ahora tengo que cumplir, mi amor, que cumplir por los dos. Por ti, por mí, para poder mantener nuestro bello hogar, ¿verdad? Nuestro dulce hogar. Bueno, chao, cuñadito. Ha sido un placer verte de nuevo. Y mira, si a la Magusita le da por llorar de nuevo, no me le estés dando pañuelitos, no me la malacostumbres. Mopa y trapo. Chao. ¿Cómo pudiste, Magda?
Es que yo todavía no entiendo tu matrimonio con este malandro. Cuando te enamores de verdad, verdad, lo vas a entender. Vas a entender lo que es sacrificarse por amor. Sí, mi amor, pero lo que tú haces no es un sacrificio. Ese es el harakiri. Mira, esta vida te está matando, Magda. ¡Qué listo! Pedro me quiere. No, yo no creo eso, lo dudo. Mira, yo conozco a los Tobar. Y esa es la oveja negra de la familia. Acuérdate que yo soy amigo de su hermano, de Pablo. Y te puedo asegurar que él no es así. Pablo, con todos sus problemas, es un tipo buena nota, es un tipo chévere. En cambio, la fichita esta, con la que tú te casaste, es una rata. Te repito, que Pedro me quiere. Mira, amor, ese no debe querer a nadie. Y la prueba es que mira, mira dónde te vino a meter. En un chiquero. Tú nunca has debido irte de la casa, Magda. No he debido irme. ¿Y tú? ¿Por qué te fuiste de la casa, Kelito? Kelito. Kelito. Siempre Kelito. Esa fue una de las razones por qué rompí yo con todo en la casa. Porque me cansé de ser Kelito, el hijo de Ezequiel Santana. No quiero ser más Kelito. Así que, Magda, te ruego que de ahora en adelante no me llames más Kelito. Desde hoy soy Jacinto Santana, no la sombra de papá. ¿Y ahora qué? Se va de la casa y quién sabe también si de sus estudios. Mi sucesor natural en la dirección de los negocios del bufete. Debo estar pagando una culpa muy grande, Soledad. Quizás la culpa de lo que te hice. No, no, eso es pasado, Ezequiel. Si hay culpas en ti con tus hijos, deben ser más recientes. Algo más actual. Sea lo que sea, está pesando demasiado en mi conciencia. Tengo la sensación de haber fracasado como padre, Soledad. No. Confiemos que no sea así. En todo caso, yo creo que la rabieta de Kelito tiene que ser pasajera. Él te admira, siempre lo ha hecho. No tardará en volver. Sí, me admira. Aunque últimamente no he hecho mucho para merecer esa admiración. Permiso. Sí. Doctor Santana, le busca el doctor Martín. El asistente de su ministerio. ¿Lo va a recibir aquí o en la sala? No, aquí, Jairo, aquí. Hazlo pasar. Permiso. Yo los voy a dejar solo a Ezequiel. No, 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 Soledad, no. Quédate, por favor. No te vayas. Siéntate. Adelante. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, ¿y qué hay de nuevo por el bufete? ¿Algún inconveniente? Sí, doctor. Porque como están mis cosas últimamente, debe ser otra mala noticia, ¿no es cierto? Así es, doctor. Y lamento tener que ser yo quien se la traiga. Adelante. Un poco más de agua para el barco que se hunde. ¿De qué se trata? De su hijo, doctor. Kelito. Esta mañana me llamó a la oficina diciéndome que deja el bufete. Y lo peor son sus estudios. Dice que no será abogado. Lo que faltaba. ¿Te das cuenta, Soledad? El mundo entero se me está tambaleando. Mira, la posición de Ezequiel Santana no es muy sólida en este momento en el partido. Incluso hay gente que opina que ha llegado el momento de menearle la mata y hacerlo caer como un mango maduro. Buscarse un ministro que sea más manejable, menos difícil. Eso sería un error, Hermógenes.
Ezequiel no es un hombre difícil o inmanejable. Te sorprendería saber cuántos hombres probos se pueden controlar con menos problemas que un solo corrupto. Y sin gastar plata, además. Bueno, en Ezequiel hemos invertido plata. Claro, a través de Maya. Esa mujercita aprendió muy rápido. Cada día pide mayores porcentajes por la firma de un contrato. Sí, de contratico. Porque lo que le ha hecho firmar ese que no es más que pasapalo. Necesitamos un contrato grande. Algo así como, qué sé yo, la construcción de un puente entre San Fernando de Apure y Disneylandia. Algo que deje dinero y que sea absolutamente innecesario. Mira, si conseguimos algo como eso, hasta yo mismo le haría un monumento a Ezequiel Santana. Bueno, pero tampoco es para desmerecer lo que haya hecho Maya. No, si no estoy desmereciendo su trabajo, Hermógenes. Detrás de un gran bobo, siempre hay una gran mujer hábil. ¿Eh? Yo lo que hablo es de utilizar mejor a esa talentosísima señora. Una mujer que compra caballos de carrera con su humilde sueldo de funcionario público y hace que le crean. Tiene que tener un talento realmente especial. Sí, sí, sí. Hay que reconocérselo. Mira, yo tengo más tiempo en este negocio que ella. Y yo no tengo ni burros en Pariaguán. Bueno, está bien. ¿En qué quieres que la utilicemos? Es lo mismo. Pero con mordidas de león. En lugar de bocaditos de sardina. Vamos a presentar un proyecto faraónico. Y que ella consiga que Ezequiel lo apruebe. Y nos conceda la licitación. Bueno, entonces tendremos que esperar a que llegue Mauricio. Él tiene un poder especial sobre ella. Parece que han tenido encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Incluso, yo diría que incluso del cuarto tipo. Con jacuzzi y demás. Como que me perdí de un gran chiste. ¿Se puede saber de qué o de quién se estaban riendo? Hablábamos, mi amor. Hablábamos y bien. De tu papá. Mauricio es un hombre que sabe manejar muy bien las yeguas pura sangre. ¿Qué es eso? No, señorita. Estas galletas no son para la cena, son para que usted se las lleve por la mañana al colegio. Y comiéndoselas así calientes le puede doler el estómago. Pero ¿y en qué me las voy a llevar? ¿En la misma bolsita? Para eso no me llevo nada, abuelita Mimina. Mírenla, pues. Ya como que le está pesando a usted ser pobre, ¿ah? Yo sabía que ese colegio no te iba a dejar nada nuevo, ¿sabes? Ay, don Antonio, bien bueno que me quedó el cafecito aguarapaíto y todo así como a usted le gusta. Ande, tómeselo. No, gracias. No quiero, chique, no quiero. Ay, ¿me lo va a rechazar? Bueno, que no. Aquí hay algo que no anda bien. No, es que no tengo ganas de nada. Nada. Como está muy raro. Y no solamente eso, que usted no haya llegado aquí como otras veces así alegre, diciéndome piropos y todo ese tipo de cosas. Yo no sé qué le pasa, don Antonio. Pero bueno, Chiquinquirá. Esto es el colmo. Ya hasta te quejas de que te respeten. Ya no, mamá, ya no. Ya no vayas a empezar a ver fantasmas donde no hay. Fantasmas me parezco yo de que me botaron del taller. No, güey. Ay, sí. Sus Alberto me estuvo comentando algo de eso. Bueno, sí, precisamente vine a hablar con él. Buenas. Ay, de Roma. Y permisito todo el que se asoma. ¿Y Bárbara? Bárbara no pudo venir, pero te mandó un besote grandotote. Grandotote. Don Antonio te está esperando, mi amor, para que lo saques aquí de una duda que van a hablar de... Sí. Para que le levantes el ánimo, porque la verdad que está de capa caída. Bueno, entonces usted me dirá lo que vino a decirme, don Antonio. Pero la verdad es que con esa cara tuya, mi amor, ni una grúa. Bueno, mijo, la verdad es que, ¿sabes? Que yo vine a hablar contigo, ¿no? Para decir, unimos nuestras luchas, ¿no? Con nuestras luchas, ¿no? Para decir, ponemos un tallercito entre los dos, pues,
Tú sabes, para no tener dueños, chicos, los dueños somos nosotros y entonces así no tenemos que estarle pidiendo permiso a nadie. ¿Qué te parece? ¿Ah? La idea es buena, ¿no? ¿Ah? Y le pongo tremendo nombre del taller y nosotros ahí guapeando. ¿Ah? ¿Qué te parece? Dime. Y no va a tener que pedir permisito. No, no. Cero permisito. Cero permisito. Y cero permisito todo. Me lo agarro todo. Toitico, te digo que te quiere. ¿Ah? Es más bien, tú me das permiso a mí, pues. Anda, papito, no me digas que no, mi rey, ¿sí? Mira que yo tengo ya todo planeado. Tú no tienes que hacer nada, mi cielo. Mira, nos vamos a comer juntico en ese restaurante. Hacemos una larga sobremesa y, bueno, después hacemos lo que tú quieras. A ti te parecerá increíble, Cherry. Pero hay hombres de negocios que trabajamos todos los días de semana. Pregúntale a tu papi para que veas. Ay, ahora sí. Pero mi papi no se pone así de mal humor cuando trabaja. Hombre. Bueno, está bien, voy a cancelar la reserva. Deja el teléfono, Cherry. Pero bueno, chico, ¿y esos morales? ¿Qué es lo que te pasa a ti hoy, Vale? Estoy esperando una llamada muy importante. ¿Ah, sí? ¿Y de quién, mi amor? ¿De Bárbara? Porque si es de Bárbara, mi amor, vas a tener que decirle a la compañía telefónica que te ponga un telefonito con mi imagen incorporada. Señor Monteverde, la señorita Bárbara Santana lo solicita. ¿La hago pasar? Hágala pasar. Ay, mi amor. Bárbara y yo vamos a tener que arreglar unas cuenticas, chico. Mira, Cherry. Como ves, la compañía de teléfonos sigue uniendo al país. No solo te comunica con la gente, sino que te la trae hasta la oficina. Gracioso. Déjala, que yo voy a arreglar unas cuentas ahorita con ella. Las cuentas aquí las arreglo yo. Mira, Cherry, hazme un favor. Vete. Porque tus pasivos van de mal en peor, ¿ok? No provoques una bancarrota prematura. No, señor, mi amor, no. Yo no me voy de aquí. Bárbara no me va a quitar el hombre que yo quiero, ¿ok? Yo no vine a quitártelo, Cherry. Vine a matarlo. Cherry, adiós, por favor. ¿Qué? Cherry. Chao. Chao, amor. Bueno, aquí me tienes, Eliseo. Sí, Barbarella. Aquí te tengo. Como siempre te tuve. Y este regreso tuyo es para mucho, mi amor. Muchísimo tiempo. Bueno, mijo, alegre esa cara. No, ya no tienes motivo para estar así. ¿Verdad, hijo? Por fin vas a realizar tu sueño. Vas a montar tu propio taller. Y con tremendo socio que te gasta. ¿Qué te parece, mijo? Claro que sí. Bueno, con tal que no venga Bárbara y te escachape de tu negocio como lo hizo la otra vez con su Ícaro. No vayas a empezar, mi mina, por favor. Vos está bien. Mamá, ¿tú vas a abrir o no vas a abrir la botella de vino? Claro que sí, mi amor. Entonces. Pero lo primero es lo primero. Mi santica. Mi santica para que todo se nos arregle. Voy por los vasitos. Voy por los vasitos. Pero razón, primero. Bueno, entonces que empezamos con él. Claro, eso. Póngase cómodo. Gracias, gracias. Siente, mira, siente. Cómodo, pues. ¡Hace cómodo! Primero para ti, mi santita. Todos nos votaron, ahí, tú sabes, en el aire. Para que se le arregle ese tallercito a mi muchacho y también para que se disipen todas esas cosas malas que salen en las cartas. Como dicen, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ya, mamá. Pero yo sé, ya, mi vida. Déjame cumplir aquí con lo mío primero, mi amor. Y cuando bueno, el Paco en vamos, Chiqui, vamos a brindar. Vamos a brindar aquí por nuestra sociedad y porque los muchachos van a tener trabajo nuevo. O sea que van a dejar comer pan con sardina. Y mira, mira. ¡Que Dios me lo oiga! Vente tú para acá. Salud. Antonio. Bueno, salud. Mira, mi amor, ¿y qué te parece una musiquita? ¡Eso! ¿Ah? ¡Vamos a darle! ¡Qué claro. malo! Pero ¿ah? Bueno, ¿ah? ¿Qué es eso, chica? Pues esto es un brinde, esto no es un ponche. ¿Qué es eso, mi amor? Está bien, mamá. Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a brindar por un taller
con techo irrompible. ¡Eso! Mamá, por favor. Aunque sea sin música, pero le damos. Yo estoy de acuerdo con Chiqui por primera vez en la vida. ¿Mm? Contá que la señorita esa no venga con sus otras loqueras como siempre, la tal... Perdón, mi amor, la tal Bárbara Santana. Así te quería ver, mamita. Arrastradita por mí. Suplicándole a su papito Chambocho de Mare. No creas que vine por un gusano como tú, ¿oíste? Si estoy aquí es por mi hija, por ella. Y si me arrastro, como tú dices, es por ella. Por esa niña lo doy todo. Mi vida, si es necesario. Porque si la creía muerta, encontrarla es mi razón de ser, de vivir, Eliseo. Ay, no te me pongas ceremoniosa, por favor. ¿Qué te parece si celebramos este encuentro libando con el espumante y dulce néctar de la viuda? ¡Me hagas sufrir más, desgraciado! ¡No seas cruel! ¡Por una vez en tu vida, por favor, Eliseo, no seas cruel! Pero si eso era lo que yo quería, no ser cruel. ¿Tú quieres mayor crueldad que ir a buscar a tu hija sedientos como estamos? ¿Qué es eso? Mira, ella rechazó esa copa. Cristal de Bohemia. Pero no importa. Yo tengo dinero para comprar otra. Sí, lo que no tienes son sentimientos. Por lo que tú más quieras, Eliseo. Por favor, llévame a ver a mi hija. Lo que más quiero en el mundo eres tú, Bárbara. Y por ti es que voy a presentarte a tu hija. Nos vamos. Bueno, entonces yo me voy porque voy a avisar a los muchachos que tienen trabajo nuevo en nuevo taller. ¿Qué le parece? Y otra cosa, ahora nos vamos a ver con más frecuencia porque somos ahora casi de la familia. Y miren. ¡Hasta luego! ¡Eso sí, don Antonio, que yo conozco! ¡Hasta luego! ¡Ya, pues, don Antonio! Bárbara, mi amor. Mi gran amor. Especial y tan mía, solo mía, Bárbara. Te amo. ¿En qué piensas, Ramón? En que a pesar del golpe, mamá, ya no me duele tanto la cabeza. ¿Te refieres a cuando Bárbara te cayó encima con su ícaro, verdad? Sí. Estaba pensando en ella, mamá. En esa primera vez, en ese primer encuentro tan diferente, tan fuera de lo común. Es que así es ella, mamá. Así es Bárbara. Así, diferente, inesperada. Con Bárbara nunca se sabe, mamá. Nunca. La amas mucho, ¿verdad? Sí. Quiero pedirte, mamá, que la aceptes. Acepte porque yo la amo. Bárbara es la mujer a la que yo amo y es la mujer con la que me voy a casar. ¡Ese que es amiga mía, chica! Con amigas como esa voy para el infierno. Es que no espero una oportunidad para quitarme el liceo. ¡No le quiero! Por favor, tranquilízate. No, hombre, chica. Vale, que no es para tanto. Y mira, esos papeles no, mira que son muy importantes. ¡Ah, sí, sí, no los dejes! ¡Mira lo que hago con ellos! ¡Mira lo que hago con ellos! No, no, sí, por favor, no te preocupes, está loca. ¡No, tío! ¡Ya está diciéndolo todo! ¡Sí! No, mira, Bárbara, Bárbara, te odio, te odio. Tú, Eliseo, con tu cara tan lavada, chico. Oh, Cherry, Cherry, espérame aquí. ¡Estúpido! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Te odio, te odio! ¡Me la vas a pagar, me la vas a pagar! ¿Por qué este hotel, Eliseo? ¿Ah? Porque es muy cómodo, Bárbara.
Tú sabes que un hombre como yo no va a llegar a un tugurio de mala muerte donde deje los paños tirados de las camas y por todos lados. ¿Qué es eso? Tú hablas como si hubiéramos venido a veranear. Y yo vine a ver a mi hija. Pero un piscinazo primero no sería maloso, ¿eh? Yo tengo mi traje de baño y si tú no trajiste, te compro uno en la tienda. Tú estás bien equivocado, ¿sabes? Conmigo no juegas esta vez. Bueno, si no quieres piscina, por lo menos un besito, mamita. ¡Suéltame! De mí no te burlas. Esta vez no te vas a burlar de mí. No te vas a burlar de mí porque si no te mato, ¿sabes? Te juro que te mato. ¿Estás armada, mamita? Mi hija, ¿dónde tienes a mi hija? La tengo en otra suite de lujo, como todos los míos. ¿Y por qué? ¿Por qué la tienes en un hotel? ¡Ah! ¿Por qué tienes a mi hija viviendo aquí, desgraciado? Sucede que no quiero que averigües dónde vive tu hija, Bárbara. Por ahora esa información no te interesa. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Quiero a mi hija! Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás apurada? Pareciera que tienes como 7 años sin verla. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Quiero verla! ¡Enséñame a mi hija! La vas a ver. La vas a ver, Bárbara. Ahora mismo la vas a ver. No te vayas. Por favor, Casimiro, ni lo menciones. Tú sabes que no tienes por qué darme las gracias. Además, nos necesitamos todos. Todos estamos para ayudarnos, ¿o no? Mire, ¿cómo está tuerca? Carburando, como siempre. claro que sí, Casimiro. A mí también me alegra muchísimo que vayamos a estar trabajando juntos de nuevo. Además, es nuestra sociedad, es nuestro negocio y nadie nos va a estar recortando como... Exactamente. Bueno, Casimiro, yo te voy a dejar porque están tocando la puerta. Saludos a tuercas y nos vemos mañana, ¿sí? Un abrazo a todos. Ok, chao. Valentina. Hola. Pasa. ¿Cómo estás, Raisa? Hola. Mira, Jesús Alberto, tú nos vas a disculpar. Lo que pasa es que, bueno, cuando nosotros salimos... Acabo de salir del hospital. Y el primer lugar donde quería venir era aquí, a tu casa. Tenía que verte, Jesús Alberto. Tengo que decirte algo muy importante. ¡Qué vergüenza! ¡Pero yo no robé nada! ¿Quién pudo haber sido? El señor Álvaro me quería llevar a la policía, pero yo no fui, no fui. Tamuelo Carlucho, que se echó la culpa. ¡Usted es una ladrona y la voy a llevar a la policía! ¡Ladrona! Pedro, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? Yo no sabía que el amor era tan difícil. Me la volvió a hacer el condenado del Liceo Monteverde. Se fue y me dejó aquí esperando. Se fue. Se fue. Y no voy a ver a mi hija. No la voy a ver. Se fue, el Liceo se fue. Está bárbara. Cambiaste de opinión y vamos a un rato antes que conozcas a tu hija. Mi hija, la trajiste. ¡Quiero verla! En este momento vas a dar a luz una hermosa niña de 7 años, Bárbara. Tan bello, pensé.
pensar que solo ayer me desmayaba entre tus brazos. Me llevas después como una diosa a la misma habitación. Tú tan payaso, hoy ya no me desarmas. Mi vagabundo, por ti no siento nada. Te levantas, das media vuelta, nos cruzamos las miradas y yo me quedo con mi cara tan lavada. Vagabundo, por ti no siento nada. Te puedes ir, ya no me engañan esas tristes payasadas, porque tu risa ya me sabe.